tantas horas que de los otros. No sé si es mérito del equipo o de mérito del contrario. Bueno, yo creo que es mérito nuestro. Hemos vuelto a hacer un buen partido. Creo que hemos recuperado el ritmo de balón, que cuando nosotros somos capaces de combinar de esa manera es difícil para el rival. Fijaros, ¿no? Encima hemos vuelto a marcar pronto, que es uno también de nuestros sellos de identidad. Y ya ellos a remolque, pues como dices, ¿no? Parecía que al final hemos acabado en su área, llegando con muchas ocasiones, y eran ellos los que, bueno, pues un equipo increíblemente deportivo ellos, y eso también se agradece, el que al final, bueno, pues, somos compañeros. En el rugby es algo normal, en el fútbol no tanto, pero nosotros nos jugamos mucho, ellos también, pero nosotros teníamos que hacer un buen partido porque estas sensaciones son las que uno necesita para lo que nos viene, que ya sabemos que es un campeonato totalmente diferente y que bueno, hemos sacado invictos en casa, en liga, y es, yo creo que otro logro que esta gente merece, y espero haber enganchado al público. Hemos intentado jugar bien y ahora ya queda que el próximo día, pues, este campo esté a rebosar y que entre todos, pues, demos el último paso, que es el más difícil. Uno de los puntos importantes, 3 goles de Ayrton que le llevan a de cara a la fase de ascenso con la moral a tope. Es clave para ti, ¿no? Sí, no. Bueno, yo ya lo he dicho en su momento, cuando él andaba un poquito peor, somos seres humanos, yo tampoco estoy siempre bien. Hay veces que, como fue en su caso, ha tenido lesiones que le han dificultado, pero llegar el mejor momento, y no solo los goles, sino cómo se mueve, cómo ayuda a los demás, y sobre todo la mentalidad y el temperamento que tiene, que yo cuando me cruzo solo cuando viene, pues ya lo noto en él y en otros muchos. Al final, para el playoff lo que hace falta es mentalidad. Hoy ha hecho 3, yo dije que iba a meter cuando quedaban 4-1 en cada partido, ya ha hecho 3 y 1-4, o sea que me alegro por él mucho, porque ya digo que es un jugador muy importante para nosotros.